No, 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 que yo no voy a hablar ninguna, no voy a hacer ningún detalle de lo que pensamos hacer. Estamos buscando la forma de aprobar el proyecto por mayoría. El hermetismo ha marcado las negociaciones en la oposición. Es que según algunos de sus propios senadores, solo con cambios el proyecto de un cuarto retiro de las AFP podría ser aprobado. Si va a haber una aplicación de impuestos o no, el problema que existe con las rentas vitalicias y el problema con la normativa sobre enfermos terminales, que esos serían como los tres puntos que habría que resolver. Pero lo que se tomó el debate este martes fue la exposición de Mario Marcel en la Comisión de Constitución del Senado. El presidente del Banco Central retomó su ofensiva contra los retiros y descartó que el alza de la inflación responda solamente al aumento a nivel global en los precios del petróleo y los alimentos. Lo que aquí ocurre es distinto de lo que está pasando en otros países. La Unión Europea está un poco por arriba de su 2% de meta de inflación, pero ven como transitorio, ¿cierto? Por todos estos factores de oferta, proyectan a fin de año, comienzo del próximo año, ya estar volviendo, ¿cierto? Incluso algo por debajo del 2%. Nosotros no podemos hacer eso. Ha hecho una exposición absolutamente técnica y ajustada a la realidad de los efectos que ha producido en las personas y en nuestra economía. Los tres retiros ya efectuados y estas son dramáticas para las personas. Hemos visto los efectos acumulativos que tienen los retiros. Insisto, acá hay un antes y un después respecto a la discusión de los primeros retiros en situaciones excepcionales cuando no teníamos el IFE ampliado. Marcel también advirtió de las consecuencias que podría tener un nuevo 10% y la incapacidad del Banco Central para poder contenerlas. El costo de financiamiento para el fisco va a ser mayor, la disponibilidad de financiamiento va a ser menor, el costo para el crédito hipotecario va a ser más alto, los créditos hipotecarios van a ser más cortos. Nosotros no podemos evitar que eso ocurra si es que se jibariza ese mercado de capital. Yo no comparto plenamente la afirmación de Mario Marcel de que van a haber cambios definitivos por este cuarto retiro sobre la economía del país. Yo no lo voy a negar el derecho a las personas que tienen esos problemas a retirar fondos de la AFP. La institución encargada de controlar la inflación ha advertido en reiteradas ocasiones que esto se le puede terminar yendo de las manos. Nuevas advertencias del Banco Central en medio de las negociaciones que buscan sumar apoyos al cuarto retiro en el Senado. Sería muy importante.